herencia cultural. El día de hoy veremos la guerra civil de 1854 o el fin de la anarquía. Una vez aplastados los movimientos populares, con la derrota de la rebelión popular en el año de 1849, quedaron de nuevo frente a frente las facciones, con sus respectivos núcleos en León y Granada. En el caso de León, el caudillo y general Trinidad Muñoz, ante la imposibilidad de llegar al poder por la vía política, conspiraba por la vía militar contra la facción granadina que continuó colocando sus representantes en la dirección del Estado. Pues bien, en 1851, Trinidad Muñoz dio el golpe de Estado contra el director supremo Laureano Pineda. Pero al poco tiempo, el caudillo granadino Fruto Chamorro unificó a todos los adversarios de Muñoz, incluido a caudillos occidentales que le adversaban, y logró ocupar militarmente León y pudo conjurar el intento del jefe militar y expulsarlo del país. Cabe destacar por estos años, y particularmente en 1852, se impuso a Managua como capital del territorio, lo que se consideró un triunfo de la facción granadina, en tanto Managua era parte de su influencia política. También hay que decir que una vez fortalecido su liderazgo en la facción granadina, Chamorro, electo director de Estado en 1853, promovió una reforma constitucional. Esta reforma tuvo una oposición cerrada por parte de los leoneses. En tanto, se retomaba la constitución, la propuesta constitucional de 1848 con algunos cambios, tales como prolongar el periodo del Ejecutivo a 4 años, en lugar de los 2 que existían. Pero además ya apareció la denominación de presidente para el mandatario en lugar de director supremo. Hay otro elemento que era crucial, sí, lo del voto censitario y la designación de ciudadanos según el capital que se tuviera. Es decir, calidad para ser electo y para elegir en otra dimensión. La gran mayoría de la población en estas condiciones, por ejemplo, no tenía derecho a elegir autoridades al no disponer de un capital para calificar como ciudadanos. Este capital era de 100 pesos. Nosotros decimos que poco, no, pero en ese tiempo 100 pesos era una cantidad considerable. Para ser diputado se requería de un capital de 4.000 pesos y de 6.000 pesos para ser electo senador y para ser electo presidente. Esta situación le daba claras ventajas a la élite granadina, dado que en Granada estaban la mayoría de los capitales. Las discusiones llegaron hasta el año siguiente, en que los leoneses siguieron sosteniendo una posición cerrada, similar a la que tuvieron en 1848. Don Fruto procedió en abril de 1854 a hacer la convocatoria para dejar establecida una nueva constitución, sin contar ni con el voto ni la aprobación de sus opositores. Los opositores, nucleados principalmente en León, fueron expulsados del país. Se ubicaron en Honduras y con la ayuda del presidente liberal de Honduras, Trinidad Cabaña, se levantaron en armas invadiendo Occidente, el país por Occidente, enarbolando una bandera roja, llamándose Partido Democrático, en tanto consideraban que Don Fruto era un dictador. Los principales dirigentes de este movimiento fueron Francisco Castellón y Máximo Jerez. Don Fruto, como respuesta, enarbolando la bandera blanca y con la consigna de legitimidad o muerte, procedió a defender su posición desde el Estado, razón por la cual a sus partidarios se les llamó legitimistas. Los democráticos obtuvieron ventajas iniciales, ocupando la plaza de Chinandega, nutriendo sus fuerzas, y avanzan sobre Occidente y logran derrotar a las tropas dirigidas por el general Chamorro en la hacienda del Pozo, lo que les permitió ocupar totalmente León. Animado por esta victoria, Máximo Jerez, el máximo jefe militar, concentró sus fuerzas y desde el mismo mes de mayo inició el largo sitio de 8 meses a Granada.
Es un sitio bien largo y de desgaste tanto para unos como a otros. En febrero de 1855, Jerez levantó el sitio de Granada. Situación que aprovecharon los sitiados para avanzar sobre Managua, pero no estaban en condiciones humanas y materiales para avanzar sobre León, la capital de los democráticos. Pero la represión siguió contra quienes no apoyaban a los sitiados legitimistas, a revancha, y se consideran partidarios de los democráticos. Esto, como se sabe, lo que hacía era fortalecer más a los democráticos. Pero en estas circunstancias no se puede hablar de uno sobre el otro, sino que se dio una especie de empate político-militar. En el sitio de Granada se dio por razones la muerte natural del caudillo Justo Chamorro, pasando a presidir el legitimista José María Estrada, teniendo como general en jefe del ejército a Ponciano Corral. Pues bien, mientras esto acontecía, hubo un hecho de fatídicas consecuencias para la evolución de los acontecimientos. Desde diciembre de 1854, Castellón había firmado en Honduras un contrato con el norteamericano Byron Cole para traer 200 mercenarios estadounidenses a cambio de salarios y asignación de tierra. Cole, que no era militar, trasladó el contrato a su amigo, un aventurero llamado William Walker. Era un entusiasta partidario de los esclavistas del sur de los Estados Unidos, y tras ponerse de acuerdo con Cole, se trasladó a Nicaragua en una goleta que le llamaban el Vesta, a la cabeza de 55 filibusteros, o 55 con él. De ahí que la guerra civil en 1854 evolucionó paulatinamente hacia una guerra nacional entre 1855 y 1857, un tema del cual nos ocuparemos en el siguiente programa.